Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Estudio Tecnovisual. Hoy les voy a mostrar cómo recuperar la contraseña de nuestro dispositivo.
0 no tiene nada, o sea, no hay ningún tipo de configuración. Y es precisamente por esto que guardamos la configuración inicial en nuestro servidor TFTP. Y es precisamente para esto que se aplica el servidor TFTP en algunos casos, ¿no? Nos ayuda en este caso a recuperar la configuración inicial que tenía el dispositivo router. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer la recuperación de esa configuración? Simplemente vamos a activar esta interfaz, porque esta es la interfaz. Esta interfaz que está acá, la faz Ethernet 00, es la que está comunicando a la red donde está conectado el servidor TFTP. Entonces necesitamos activar esa interfaz. Obviamente esa interfaz tiene que estar combinada con la dirección que tiene actualmente el servidor TFTP. Colocamos interfaz faz Ethernet 00. Positivo, pues teníamos que haber cambiado la contraseña y todo eso, ¿ok? Porque si en un caso hacemos el reinicio y no cambiamos contraseña, pues caemos en lo mismo. En realidad no tenemos la contraseña del dispositivo. Y en este caso, pues como pueden ver acá, las contraseñas están encriptadas, no podemos verlas, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el primer reinicio, antes de hacer el reinicio, cuando nos carga por primera vez la configuración desde el servidor TFTP, lo que debemos hacer es cambiar las contraseñas. Obviamente aquí yo no lo hice, pero acá ya, porque ya yo sabía la contraseña, ¿no? Que es Cisco, pero eso es realmente lo que se debe hacer, y que para eso es que cargamos la configuración de acá.
defectos que tengan por allí. Ya saben cómo debemos hacer la restauración del dispositivo, qué tan importante es el servidor TFTP en la red, ¿ok? Además de almacenar archivos de diferentes clases, pues también debemos almacenar la configuración de los dispositivos, porque nos servirán en algunos casos pues recuperar esa configuración inicial que tenían los dispositivos. Para un próximo tutorial voy a estar con la recuperación de las contraseñas y de restauración del dispositivo con toda su configuración inicial en los dispositivos Switch, ¿okay? Dispositivos capa 2. Entonces nos vemos en un próximo tutorial.